tal? Gracias por seguir con nosotros. Este es un avance informativo de lo que podrá usted ver a las 3 de la tarde y 7 de la noche en nuestros espacios de noticias. Ahora, la información estatal. Continúan tomados los ingenios del país y de Veracruz. El presidente nacional de la CNC, Daniel Pérez Valdés, advirtió que estos estarán ocupados por el tiempo que sea necesario. Concluirá la construcción de la primera fase de la Marina. El director del Sistema Portuario Veracruzano dijo que en 90 días concluirán las acciones en el municipio porteño. Piden concluyan construcción de kilómetro 13.5 en el puerto. El presidente de la Canacar, Raúl Rodríguez, mencionó que con la conexión directa se podrá desfogar el tránsito vehicular en 1.500 unidades diarias. Andrade y Mansur, vicecoordinadores de Asamblea Nacional del PRI. Destacó la secretaria general del CEN del PRI, Ivonne Ortega, que hay cuadros valiosos, experimentados y comprometidos, que tendrán cabida en la estructura de deliberación en la próxima asamblea. Continúa onda gélida en el estado de Veracruz. Los veracruzanos siguen resistiendo las inclemencias temporales debido a los frentes fríos que han cruzado la entidad. Esta y más información la recuerdo a las 3 de la tarde y 7 de la noche con mi compañero Luis Sigüenza. Siga con nuestra programación.